Entrando a este tercer bloque, damos la bienvenida al contenido musical y, por supuesto, de entrevista. Me acompaña mi compañera Erika Ortiz. Erika. Aquí están con nosotros la agrupación Team One. Un aplauso para ellos en el estudio. Bravo. Recordándoles también que pueden agregarnos a nuestras redes sociales @NuevaGeneracionTV y, por supuesto, en la mía personal @AlberyLisa. Erika, la tuya. A ver. Erika Ortiz TV. Así que ya ustedes saben, nos pueden seguir. Y por ahí, en bien, estamos en contacto. Así mismo. Pero vamos a esto, Belisa. Dale, ¿qué me tienes? Aquí hay sabor. Hay sabor, eso es lo que estoy viendo. Este género musical, talento joven, nuevecito de caja. Públicamente, quiero decir que Limay es mi primo, es familia mía. O sea, que en la familia Ortiz hay talento, así señores. Así es. Bueno, entonces cuéntenme de ustedes, chicos, porque Erika es prima tuya y también te conoce a ti, pero yo no los conozco a ustedes. Entonces, preséntense, díganme. Bueno, nosotros somos de Team One. Tenemos un tema que es nuestro primer sencillo como dúo. Éramos un grupo de cuatro, pero se dividió, entonces quedamos nosotros, como siempre. Okay. Sí, ellos tuvieron su decisión y decidieron salirse. ¿Pero eso fue por diferencia entre los cuatro? No. En verdad, a uno le gustaba más el diseño, entonces está trabajando con nosotros como diseñador gráfico. Sí. Okay, perfecto. Entonces el otro tomó otro camino de los estudios y eso, entonces decidió irse por ahí. Pero musicalmente, ¿cuántos temas tienen compuesto? ¿Cuántos han grabado? ¿Ustedes mismos componen su música? Cuéntenos sobre eso. Nosotros componemos cada canción. También nuestro arreglista es nuestro manager, Michelle Alexander, a.k.a. Don Z. Nosotros tenemos alrededor de 20 canciones escritas. Hay como dos en YouTube y la que lanzamos ayer, viernes, que es Dale para atrás. Dale para atrás. ¿Y cuál es el contacto para que todas esas chicas interesadas se pongan en contacto con ustedes, con su música? ¿Dónde la podemos escuchar? En YouTube pueden conseguirla, The Team One. Ok, The Team One. Sí, en Instagram, @TheTeamOne. Ok. Entonces, mi cuenta personal es LilMai_06. Ok, ¿y la tuya? La mía es JAC_Music. Ok, bueno, entonces yo quiero escuchar música de ustedes. ¿Qué me dices, Erika? No. Pero yo quedé en un acuerdo hoy. ¿Con ellos? Con ellos. Ok. Pero no, principalmente con él. Ajá. Que él me va a cantar un pedacito de algo que él compuso a capela, aquí y ahora. En vivo. Dale. Bueno, mi amor, empieza. Vamos a ver. Dale. Bueno, yo escribí una balada, se titula En Sueños. Esta balada se trata de cuando una persona está enamorada de otra, pero cada quien toma caminos diferentes y al final del camino se van juntando y se van dando cuenta que son el uno para el otro. Dice así: en los sueños te visito yo te amo pero no pasó. Lo nuestro fue algo bipolar y en los sueños no se descubrió. Fue despacio el sentimiento creció y hoy en día el vínculo floreció. Como la rosa crece y no marchitó, así el corazón tiene el sentimiento. Y en ti yo sé que el sentimiento crece y florece. Y en ti yo sé que el sentimiento crece y florece. Un aplauso. Así es, pues gracias, chicos. Quiero decirles que estoy emocionada realmente. Claro. Porque yo lo veo a él y lo veo con ganas, ansias, sed de llegar. Exacto. Y yo sé que el que persevera triunfa. Y algo que le quiero decir, no desmayen, chicos, sigan ahí, sigan dándole. Si una puerta no abre, otra va a abrir. Eso es así. Número de contrataciones. 829-772-1278, ese es el número del manager. Ok. Yeah.
Perfecto, entonces ahora sí vamos a escuchar la música de ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, o sea, eso es lo que yo quiero escuchar. Bienvenidos a Nueva Generación TV y estos son ahora de Team One. Gracias, gracias. No le dé hora de llegada porque tú no llegas ahora. Después de que te toque te convierte en mi señora. Y tú no necesitas ni yo porque eres mentora. Tú sabes cómo eso me gusta. Mírate cómo lo disfrutas. Yo no entiendo por qué tú siempre, mamita, conmigo tú luchas. Dale pa' atrás, dale, dale pa' atrás. 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 Yo sé que tú estás cachonda. De esa vainilla quiero comer. Cuando vi ese movimiento me prendiste de una vez. Yeah, the team one, JAC, Lil Mike, yeah, produciendo, Biggie del centro, Mundito High Class, Don Z, yeah, en la gerencia, Michelle Alexander. Y hasta aquí llegó el contenido de Nueva Generación TV, invitándoles a ustedes a que estén en sintonía el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde por RNN. Recuerda seguirnos siempre en las redes sociales, arroba Nueva Generación TV y arroba Alberilisa. Entonces será hasta la próxima. Pasen un rico fin de semana largo porque el lunes es feriado, así que no se te olvide. Bye. Pero mira qué planta. ¿Y esa grasa? Esa como que es popi. A mí no me importa, yo quiero esa popi para mí. Yo conocí una popi que me tiene rápido. Con esa popi me pone maniático. Yo no sé cómo reaccionaré cuando la vea por ahí. Pero ya ensayé todo lo que le diré. Que quiero esa popi para mí. Tú eres mi popi. Hicieron un coro, yo viviera happy con mi popi, con pompi. Sé que te gusta lo mejor.